Egipto ha estado activo desde febrero tratando de elevar su nivel para poder competir con Inglaterra, la República de Irlanda y Holanda. Su último encuentro fue en Alemania Oriental, cuando el portero Soubière fue batido por un cabezazo del alemán oriental Peschker. Los respectivos managers habrán notado la incertidumbre de Egipto en la defensa cuando Alemania resolvió el compromiso con un segundo gol 9 minutos después. Matthijs Sammar, el autor, y Egipto pierde 2-0. Sin duda, este mundial será el más grande de la historia. El sorteo de diciembre atrajo a más periodistas.